De esta figura, de este personaje, allá por el año 85, desde entonces. Y curiosamente, en esa misma época también, la Asociación Nueva Acrópolis estaba también hablando y intentando también reivindicar la impronta de la sociedad sefardí en nuestra historia y en nuestra identidad. Pues entonces, nada, comentaros que Rafael Lizcano va a hacer un poema que lea en honor de Ben Saprut. Luego también contaremos con la inestimable ayuda de nuestro poeta entrañable, Antonio Ruiz Zapata, que vosotros también muchos lo conoceréis, que va a recitar unos poemas de Mariano Cárdenas. Y por último, el propio autor, que nos va a ofrecer 6 de sus canciones, de esos múltiples álbumes que tiene ya, como El sonido del aceite, Huellas, pisadas y pasos, Hierro y ceniza. Y el último, que es Las miradas de Ben Saprut. Pues sin más dilación, darle a todos la bienvenida, que estoy segura que van a disfrutar muchísimo con esta actividad, y cuando quiera que comience, Rafael Lizcano. Gracias. Es un poema que hice dedicado a Saprut, a Jardín Saprut, y que lo llevé a Toledo. A Toledo como campana de la historia, como gran ciudad histórica museo, que recoge todas las cosas y las lanza con sus lenguas de bronce a toda la humanidad. Lo llevamos en un encuentro que tuvimos allí de las hermandades judeocristianas de Toledo con las asociaciones hebreas de España. Jaena Toledo. Yo levanto mi voz por siempre variada de humilde campesina del Andaluz paciente, y vengo a guarecerme entre tus firmes muros con que te haces campana hacia los altos cielos. Aquí, entre tus murallas, todo queda amarrado rebotando en tus rocas por siglos de los siglos, y la voz se repite, y el llanto se repite, y el amor se repite eternamente en ecos.
La historia que se esparce, se difumina y borra en todos los confines de este perdido mundo y apenas queda inscrita en polvorientos libros, vive en ti imperturbable, recitándose siempre. Hay un cantar de historia permanente en tu aire que las brisas recogen e incansables propagan por todo el universo que añora sus raíces, y así eres pregonera y ejemplo de ti misma. Por eso vengo a ti, notaría perpetua, que das fe de tu fe, confiando en que el hombre ha de escucharte pronto entre tus piedras madres para oírse a sí mismo y conocerse más. Vengo a ti, cual paloma con su rama de olivo, desde mis campos béticos de relajante paz, para dejarte el viento de un mensaje de aurora que solamente tú lograrás revivir. Me trae hasta tu vértice de intemporal antena, de estación de los tiempos hacia la eternidad, los méritos del hijo más grande de mi estirpe y al que todas las tierras le deben gratitud. El nombre de Sabrut, su portentosa vida, su estela luminosa, su ejemplar actitud, es necesario ahora repicarlo en tus bronces, esparcirlo en tus ondas, pregonarlo en tu voz. Pues tú eres la ciudad de las generaciones que protege el pasado y orienta el porvenir con la voz de las voces que en tu roca perenne se inmortaliza y brota como gran manantial. Acoge, pues, ahora entre tus recios brazos de piel amurallada, entre tus fuertes manos de sillería inmortal, la luz paradigmática de esta antorcha jienense que nos brinda Sabrut. Recuerda al mundo entero que ante tus ecos calla, que ante tu canto frena, que ante tu voz se inclina, lo que Córdoba fue cuando Sabrut guiaba sus más altas conquistas de cultura y saber. Repite con tus lenguas de impresionante bronce, con tus bocas de bronce que estremecen al sol, cómo se hace la historia con estrellas de oro, protegiendo las ciencias, las artes y la fe. Repite cómo se hace lo grande inmensurable cuando se es generoso con lo espiritual y se alienta al poeta para que aliente al hombre a que extraiga del barro su chispa de ilusión. Repite en esta hora, antes que el hombre caiga en el fango más ciego de su propio albañal, que solo está en la historia la puerta a la esperanza, y detrás de esa puerta un símbolo es Sabrut. Que se sepa por ti, campana de la historia, que ha de exigirse al hombre para que el hombre viva la entrega sin reservas a esa humanización que la ciencia enaltece, que el arte dignifica, que corona la fe, que diviniza a Dios. Bueno, pues ahora voy a leeros el principio, con tu permiso, porque tú has titulado aquí Mariano Cárdenas, este extraordinario hombre, este extraordinario jienense, nacido en la Magdalena, ha querido rendir homenaje a Hasdai Ibn Sabrut. Entonces, bueno, antes de que comiences, por favor, lo titulaste hace ya mucho tiempo, hace unos 5 meses hablamos del tema. Pero claro, con unas cosas y otras, en fin, los avatares de la vida diaria, la vida cotidiana y todas las cosas familiares y todo eso. Y hoy estamos aquí cumpliendo con este sueño. Este sueño haciéndolo realidad. Porque todas las cosas, cuando se piensan, se quieren de verdad con el alma y con el corazón. Se pueden plasmar con las manos. No solamente para nosotros, sino para ofrecerlas hacia los demás. Entonces, voy a leeros Jaén, espejo de Salomón. Jaén es una ciudad mágica desde la noche de los tiempos. En ella, el aire, el agua, el fuego, la tierra,
Los elementos mágicos de la alquimia conviven con nuestros más remotos antepasados. Hay una mágica conexión que une nuestra ciudad con el cielo y viceversa. Es la ciudad sagrada, la arquitectura en la piedra, donde el hombre no solo construye para sobrevivir, intenta plasmar con la voluntad sus mejores sueños. Persigue transmutarse a través de la alquimia interior, como el mítico olivo. Sus raíces están en la tierra y elevan sus brazos hacia el cielo. Bueno, pues ahora pasamos. Para este hombre sencillo de la Magdalena, este es un día muy importante y dedicado a Fatahi Ben Safrut. Pero ante todo, siendo muy importante y bueno, todo eso, lo primero que quiere hacer, su primer tema, es un homenaje que le sale del alma y del corazón, un homenaje, elegía a mis amigos en el recuerdo. Thank you.
seguidamente vamos a escuchar la composición titulada Lamento Sefardí. Esta composición expresa la pena que en el alma sentía el pueblo judío de Jaén al irse al exilio y dejar su hogar en este paraíso encantado, el barrio de las Magdalenas, donde reina la leyenda y el misterio, donde por las noches se oyen lamentos. En las noches, claro está, de luna llena. Ellos se fueron, pero guardan en la memoria colectiva del pueblo y en su corazón y en su alma a la amada Jaén, Sefará. Su amor y su tristeza perviven en el recuerdo de los judíos de Jaén, que repartidos por el mundo aún guardan como un tesoro las llaves de sus casas que sus mayores les entregaron. Thank you.
poco a poco nos vamos introduciendo en esta tarde y noche mágica. Y ahora, un tema que es para Jaén, es todo de una cima, de una montaña, que para Jaén es todo un símbolo. Jabalcuz, la cima encantada. Siendo niño, Hasdai Inzabruk hacía algunas excursiones con sus amigos al río Jaén, a Jabalcuz y la cima encantada. Es allí donde, creyéndose perdido en el interior de la cueva, vislumbró un gran rayo de luz que salía desde el fondo de las mismas entrañas de la tierra. ¿Cuál no sería su sorpresa al contemplar una mesa de oro y piedras preciosas, y en su centro el sello de Salomón, de relucientes esmeraldas? Había encontrado la mítica mesa de Salomón, que se hacía perdida desde la más remota antigüedad. Thank you.
ahora va a comentar la que lleva por título Hasdai in Saprut. Precisamente a él va dedicada a la memoria de Hasdai in Saprut. Ahora, yo que he hecho la introducción antes, que he realizado la introducción antes, ahora, como digo, guardo silencio para no romper la magia. Que nos hable la música de la guitarra. En la cima de Otiña, porque se titula Otiña, la que los árabes llamaban Utiña, cuyo significado es donde nace la luz. En este tema que vamos a escuchar, imaginaros a los caballeros templarios
en lo alto de las murallas. Y la luna brillando en los filos de las espadas. Estaban esperando al ejército del rey Ismael de Granada. Imaginaos el sol con sus primeros rayos de luz, inundando la gran losa del dolmen sagrado y el viento golpeando la piedra campana. La piedra vibratoria que al ser escuchada hacía transmutar las conciencias. Casa del Arte, que como todos sabéis, bueno, se inauguró hace poco, no hace mucho, en La Madalena, y bueno, y significa muchísimo para todos. Y él lo sabe, todos los que estamos aquí, y él lo sabe Rafael Cámara, de la Asociación Cultural Juventa, también bien lo sabe de la Asociación de los Amigos de los Castillos. Y bueno, todo Jaén, a todos Jaén que nos preocupa, a Rafael Liscano y a todas las asociaciones de vecinos, y bueno, y a todas almas jaeneras. Entonces, para que nos hable de la Casa del Arte, queremos escuchar tu palabra, no tu guitarra. Quiero decir que este tema está dedicado al gran pintor Manolo Portillo. Ah, muy bien.
en el disco de Jürgen Izar, sí, la dedicatoria. Aquí está con nosotros escuchándote. Va a dedicar a Manuel Castillo, ese tremendo pintor que tenemos aquí en Jaén. Ah, muy bien. Entonces, la dedicaba a él. De acuerdo. Sí. ¿Y la Casa del Arte cómo se llama? La Casa del Arte en realidad es su casa. La casa de Manolo. Ah. La casa que él tiene. Ya. Suya propia, esa es la Casa del Arte. Sí. Y la que yo le compuse. Muy bien, muy bien. Ah, ya. Sí. Es que yo creía como. Como no la no, tiempo, es la del disco, la es la misma del disco de Jürgen Izar. Creí que era dedicada, bueno, por extensión la hacemos dedicada. Sí, por extensión la extendemos también a la que casa dicho, de claro. Saludá y deja ahí, la Casa del Arte. Ben Saprut,
el Gianni se asomaba a este espejo mágico y mitológico en que en el mundo judío se corresponde con el cielo. Está dedicada a mi gran amiga y escritora Delia Steinbeck Guzmán, de origen judío y además una gran pianista. Pues le quiero dedicar, y directora directora de Internacional de Nueva Acrópolis, le quiero dedicar esta composición, ya que, bueno, no ha podido estar hoy, y estaba invitada, pero no ha podido estar hoy con nosotros. De todas formas, vamos a dedicárselo. Perdón. Del Ganges a la bahía. Exactamente, que no he dicho el título. Del Ganges a la bahía. Es que me voy con la música. Thank you.
ya que, bueno, ya que lo tengo preparado y bueno, y va a ser el último, a ver si. Bueno, Mariano, estos temas, yo creo, estás de acuerdo conmigo que los vamos a dedicar, tú y yo, ¿sabes? Aparte de a todos vosotros, y daros las gracias por estar aquí escuchándonos en este mágico silencio. En este mágico silencio y en esta armonía nuestra y vuestra, de todos. Exactamente. Pues la vamos a dedicar a esa. Vamos, la vamos a dedicar a tres personas. Muy querida Einstein, ¿sabes? Muy querida. Por supuesto. ¿Quién no conoce a Eva de Dios? La guía turística, ¿sabes? A la que, bueno, gracias a ella conocemos, bueno, por todas las rutas que se están haciendo, o sea. Y ese alma, pues bueno, ese alma tan femenina y esa alma callada, pero que nos explica minuciosamente, bueno, todos los detalles, y además está dispuesta a contestarnos a todas las preguntas. Y nos lleva a todos los rincones, no solo a nosotros, sino el alma que recibe a los que llegan a Jaime. Y eso es muy importante. A ella primero. Después, a una persona que al que me une mucha amistad desde hace muchos años, ¿sí? Que también lo vaya a conocer, que también, si no lo conocéis, a veces físicamente, lo conocéis a través de lo que hace, de lo que leemos diariamente, porque diariamente llega a nuestras manos, en cualquier lugar de Jaén recogemos un periódico gratuito, que es Viva Jaén. Por eso se lo quiero dedicar a él, porque, bueno, como Eva de Dios, vive Jaén, Antonio Garrido, natural de Ibros, vive Jaén, pues desde su juventud, que comenzó en el Diario Ideal, y hoy es director de Viva Jaén. Entonces, gracias a él, bueno, pues se está potenciando la lectura. Nos encontramos, pues, a los muchachos de los institutos leyendo Viva Jaén. Y a las personas mayores que tampoco pueden optar a leer, leyendo Viva Jaén. Bueno, pues, y hay tantas cosas y tampoco dice tanto. Y ahí pues escribe Rafael Cámara y está abierto a todos vosotros. Está abierto a Manuel Portillo, está abierto a Rafael Licano, en fin, y a todo Jaén. Porque todo Jaén tiene ahí su palabra. Y bueno, a Eduard. Y también, vamos, a Eduard como trabajador incansable, está allí en su. No ha podido venir, estaba invitado, pero la familia, lógicamente, está al pie del cañón casi las 24 horas. Para que todo salga bien. Sí. Es un ejemplo de director y de amigo. Y bueno, y a la tercera persona, que también estará de acuerdo conmigo, Mariano, que está aquí también escuchándonos, ¿sabes? Es a ese artista, que no se la da de artista, sino que es una persona muy sencilla, muy callada, que su labor. Su labor es muy, muy, muy loable, ¿sabes? Sabéis todo, porque se dedica a la enseñanza. O sea que ya lleva muchísimos años dedicado a la enseñanza de los chiquillos. Esa es una tarea que a él le encanta y además se lo pasa muy bien. Y es nuestro querido amigo Juan Eduardo Latorre, autor de ese cartel tan magnífico que nos ha hecho. La idea de Mariano se la transmití, inmediatamente la captó y la plasmó. Y ahí, en la imprenta de la regeneración, se llevó a cabo. Sí. Y muchas manos pusieron los carteles que habéis visto por todo Jaén. Sí. En fin. Pues bueno, quería decir, le doy las gracias a Juan Eduardo por colaborar en esta. Bueno, en este sueño, en esta noche. Con el cartel, este magnífico cartel, porque Juan Eduardo es una persona, bueno,
dibuja todos los dibujos. Bueno, mañana domingo podéis ver un dibujo suyo en el diario Jaén, ¿sabéis? Por debajo de la editorial, ahí está él. Ahí está ese personaje entrañable de Jaén que dibuja. Y bueno, y también ilustrador de cuentos, en fin. Pero vamos a la música, que nos estamos enrollando. Vamos a terminar. Vamos a terminar.
poquita, pero yo de parte de todos, sí, sí, le quiero dar las gracias. De parte de todos, le doy las gracias a estos artistas, ¿no?, que nos han hecho pasar una tarde entrañable. Gracias a vosotros. Gracias por su esfuerzo, su dedicación. Qué bonito que lo habéis puesto. No, pero lo bonito es lo bonito. Es lo que hace que nos levante el ánimo y el alma, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y a todos ustedes que nos han pasado.